Saludos y bienvenidos una vez más al canal LC, donde profundizaremos en los wargames. Comenzamos con la explicación de reglas de este Breaking Tish. Las unidades del juego representan a regimientos o brigadas en caso de las unidades de infantería y a batallones en caso de las unidades blindadas. Cada turno representa 3 días. Para jugar este juego necesitaremos un dado y una baraja de cartas. Aparte, lógicamente, de las fichas y el mapa que incorpora el juego. Las fichas de juego contienen o representan lo siguiente: el tipo de unidad, el ID de la unidad, el factor de ataque, factor de defensa y factor de movimiento. Podemos encontrar, como digo, dos tipos de fichas: unidades de infantería y unidades blindadas. En el juego tenemos 6 tipos de hexágonos. Cada hexágono tiene un coste de movimiento de 1 y donde únicamente existe una diferencia en el ataque o el factor defensivo de cada uno de ellos. Únicamente gastaremos un punto más de movimiento en caso de cruzar un río. El mapa representa en el centro la ciudad de Teruel, donde se genera la batalla. En el mismo mapa podemos encontrar el track de moral y de apoyo, el track de puntos de victoria y el track de turnos. Aparte de las fichas de combate, el Breaking Tree trae una serie de marcadores que representan, por ejemplo, el tema de los ataques bombardeo, ataque de aviación, marcadores de atrincheramiento o marcadores que muestran un estado de anclaje. Bueno, lo primero que vamos a hacer es configurar el mazo de cartas. Lo primero que tenemos que hacer es retirar todas las cartas de figuras que traiga la baraja. ¿Vale? Todas estas cartas no las necesitamos para el juego. Una vez hemos hecho esto, lo que hacemos es separamos las cartas en dos mazos. Mazo con las figuras en negro va para el jugador nacional. Y el mazo con las figuras blancas va, o sea, rojas, va para el jugador republicano. Importante que sí dejemos en los mazos estas cartas, las cartas de Joker, que tienen una importancia vital en el juego. Una vez hemos separado los dos mazos, lo que hacemos es la barajamos bien y la dejamos una en cada lado del jugador, ¿vale? Las cartas tienen una importancia porque viene a ser la posibilidad que nos da el juego de realizar activaciones, ¿vale? Es como si tuviéramos unos chips de activación, más o menos viene a ser lo mismo. Lo siguiente es realizar el setup inicial. Lo que hacemos es que colocamos los dos marcadores de moral en el cajetín 3. Los marcadores de punto de victoria en el cajetín 0 y el track de turno en el cajetín 1. En este caso estáis viendo que es una partida que ya está empezada. El juego consta de 7 turnos, cada uno con varias rondas. Ambos jugadores revelan la mejor carta de su mazo al comienzo de cada ronda de juego. El bando con la carta mayor gana la ronda. Si la carta del jugador ganador es impar, este puede hacer 3 activaciones o pasar. Si la carta del ganador es par, solo puede realizar 2 acciones o pasar. En caso de empate, el bando que no llegó a realizar ninguna activación en la ronda anterior puede realizar una. Las activaciones. Cada activación permite que un bando realice una de las siguientes acciones: ataque de soporte de artillería, ataque de apoyo aéreo, movimiento, asalto, repliegue o atrincheramiento. Bueno, pues aquí tenemos el setup inicial del juego, ¿vale? Vamos a ir parte por parte. Vamos a empezar primero por las unidades nacionales. Las unidades nacionales, estas que están aquí, las unidades garrison, ¿vale? Deben de estar adyacente o sobre cualquier hexágono, no adyacente, sino sobre cualquier hexágono de la ciudad de Teruel, ¿vale? Y a su vez tienen que estar atrincheradas, ¿vale? El marcador de atrincheramiento es este que está aquí, que lo que hace es que genera un -1 en la tirada del dado al atacante, ¿okay? Así que pues, las colocamos desplegadas. Las 3 divisiones navarra y las 2 divisiones de blindados, las navarras son las indicadas por ND, ¿vale? Y las RC son las blindadas, entran por el lado oeste del mapa, por aquí, a partir del turno 1, ¿vale? Se colocan aquí y mediante su correspondiente activación, el jugador pues podrá empezar a movilizarlas. Vamos a centrarnos ahora en el bando republicano, que lo tenemos al este del mapa, ¿vale? Puede desplegar cualquier unidad, ¿vale? Desde el hexágono K5 hasta todos los hexágonos del este. Por lo tanto, eso ya un poco al libre
despliegue del jugador. Yo en este caso lo he puesto así para, bueno, pues para iniciar. Bien, una vez hecho este setup inicial, empezaría el juego, ¿vale? Pero a partir del turno 2, a partir del turno 2 podrán entrar en el juego 3 divisiones más, que en este caso son la división Galicia. Tiraríamos un dado y si el dado es menor que el turno actual del juego, pues entonces estas unidades puedan entrar. De lo contrario, deberán de permanecer en el track de turno hasta que se dé por efectivo ese resultado. Luego también, una vez que entran las unidades Galicia al juego, podrán entrar un turno después las unidades Navarra. ¿Vale? Por tanto, el nacional deberá de ir tirando por cada turno una vez, al principio de cada turno un dado, para intentar chequear a ver si pueden entrar o no estas unidades. Si entran, pues adelante. Si no, pues lógicamente irá avanzando el juego hasta que puedan entrar. Puede darse el caso de que durante todo el juego no entren estas unidades. El jugador republicano también tiene 3 divisiones de fichas que pueden entrar en el juego según cuando se dé un caso concreto. En este caso es que estas unidades podrán entrar, ¿vale? Las divisiones podrán entrar siempre y cuando los hexágonos de la ciudad de Teruel, en este caso son 5, ¿recuerdo?, estén bajo control republicano. En el momento de que este Teruel esté bajo control republicano, estas unidades de la República que se encuentran ahora mismo en la reserva podrán entrar al juego. Bien, turno 1. Vamos a explicar el juego, ¿vale? Hay juegos que, como sabéis, me gusta explicarlo de una forma distinta, ¿vale? Porque, bueno, en este caso, este juego no tiene mucho material para poder explicar. Y sin embargo, pues la mejor manera de que podamos aprender la mecánica del juego es pues directamente jugando. Entonces vamos a ir haciendo como hemos hecho, por ejemplo, en el caso de D-Day a Tomás Javi, pues secuencia de juego a medida que vayamos explicando las cosas. Bien, vamos a suponer que estamos en el turno 1, como digo. El despliegue inicial realizado. Automáticamente en este primer turno el jugador republicano tiene la iniciativa, por lo tanto puede realizar acciones. Bien, ya tenemos la iniciativa, pero necesitamos saber cuántos puntos de activación tenemos disponibles, ¿vale? Os recuerdo que si sacamos por ejemplo cartas, por ejemplo, vaya hombre, primer carta del Joker la voy a esconder. Si por ejemplo sacamos cartas impares, tenemos 3 activaciones posibles. Y si sacamos cartas pares, tenemos 2 activaciones posibles. ¿Vale? Esa es la mecánica de juego. Pero sin embargo, en este primer turno, el jugador republicano tirará un dado para saber cuántas activaciones tiene. Dependiendo de la tirada del dado, pues entonces realizará tantas activaciones. En este primer caso, si nos sale un 1 o un 2, el jugador tiene 2 activaciones. Si nos sale un 3 o un 4, 3 activaciones. Y si nos sale un 5 o un 6, tenemos 4 activaciones. ¿Vale? Así que vamos a tirar y nos sale un 5. Por lo tanto, el jugador republicano tiene disponible la posibilidad de realizar 4 activaciones. Como hemos visto antes, las activaciones son estas, ¿vale? El apoyo de artillería, el apoyo aéreo, el movimiento, el asalto, la acción de rally o la acción de atrincheramiento. Estas son todas las activaciones que podemos realizar. Como tenemos 4 activaciones, pues podemos hacer 4 activaciones que queramos, ¿vale? En este caso voy a empezar, por ejemplo, por mover a las unidades que se encuentran aquí. Estas unidades, estas brigadas que tenemos aquí. Vale, por ejemplo, para movilizarnos vamos a gastar una primera activación para mover a una de estas unidades. Veis que la capacidad de movimiento es de 2, por lo tanto, una activación hace que esta ficha se mueva, por ejemplo, 2. Hacemos así, y con esto gastamos una activación. Seguimos teniendo 3 activaciones, ¿vale? Vamos a movilizar también a esta unidad, la dejamos aquí, y vamos a movilizar también a esta otra unidad. Hemos hecho 3 activaciones y nos sigue quedando una activación más. Como habéis visto, esta ficha se encontraba en un bosque, ¿vale? Pero el movimiento ha contado como si fuera un hexágono limpio. Únicamente el juego tiene en cuenta los hexágonos a la hora de los combates, ¿vale? Los movimientos son, como estáis viendo, normales, hexágono por hexágono. Bien, con esto hemos hecho 3 activaciones, con este movimiento que hemos realizado. Aún así tenemos una activación más.
Así pues, que lo que vamos a hacer es movilizar esta unidad de blindado que se encuentra aquí. Vamos a hacer para ello uso de la carretera, que nos da la posibilidad de avanzar dos hexágonos, ¿vale? Como ya todos bien sabéis. Por ejemplo, esta unidad podría moverse 1, 2 y podríamos incluso llegar a la ciudad de Teruel y ocupar el hexágono de Teruel. Lógicamente, cuando una ficha se encuentre en zona de control enemiga, debe de detenerse. En este caso, nos podemos detener sin ningún tipo de problema. Aún así, vamos a dejar a esta ficha aquí, a mitad de camino. Bien, con esto, el jugador republicano ha gastado su primera activación en el turno 1. Ahora, a partir de ahora, ya que hemos hecho este inicio, turno inicial, a partir de ahora sí empezamos ya a sacar las cartas, ¿vale? Os recuerdo también que el apoyo de artillería y de aviación empieza a activarse a partir del turno 2, ¿vale? En el turno 1 no tenemos este tipo de apoyo. El jugador republicano también empieza el juego con este marcador, ¿vale? Es un marcador muy importante, ¿vale? El favor de la batalla, por decirlo de alguna forma. Este marcador da unas opciones al jugador que disponga de él, ¿vale? Este marcador va pasando de mano en mano a medida que va pasando el turno. Por ejemplo, el primer turno está en manos del jugador republicano y en el segundo turno estará en manos del jugador nacional. Y así sucesivamente, irá pasando. Tengo que comentar que los turnos pueden ser muy largos, pero no tienen por qué ser siempre iguales, ¿vale? Un turno de juego termina cuando salen los dos jokers. O sea, cuando cualquier jugador saca en un total dos jokers, el turno automáticamente termina. Por lo tanto, puede durar mucho tiempo, puede durar muy poco. Así que eso tengámoslo en cuenta. ¿Qué pasa con esta ficha? ¿Qué ventajas nos da el tener esta ficha? Pues vamos a verla ahora. Inmediatamente se podrá voltear a una unidad reducida a su estado completo, ¿vale? Si tenemos una unidad gastada, le podemos automáticamente gastando este marcador a su lado completo. También podemos coger a una unidad que esté eliminada y volver a traerla al mapa por su lado reducido, ¿vale? Esta opción también nos la da. Y luego también la acción que nos da es que dependiendo de la carta que saquemos, si por ejemplo hemos sacado una carta que nos da la posibilidad de realizar dos acciones, con este marcador esa carta automáticamente se convierte para poder realizar tres acciones. Y como último nos da la posibilidad de que podamos volver a lanzar un dado, ¿vale? Si por ejemplo en un combate hemos sacado un dado con un resultado que no es positivo, podemos volver a tirar, ¿vale? Gastamos este marcador y podríamos volver a tirar. Como estáis viendo, son cuatro posibles acciones las que nos da este marcador. Bastante interesante. Bien, retomamos. Hemos hecho ya la primera acción, la primera activación, las primeras activaciones del jugador republicano en el turno 1. Y a continuación lo que volvemos ya a hacer es ya coger las cartas de cada jugador, ¿vale? Vamos a empezar, por lo tanto, por el jugador nacional, que saca, como veis, un 5. Vamos ahora con el jugador republicano, que saca un 7. Lógicamente, el que más puntuación, más alta sea la carta, es el que automáticamente consigue la iniciativa, ¿vale? Consigue la iniciativa y la carta se descarta, la del contrario, ¿vale? No significa que una vez que haga el jugador la activación, la vaya a hacer el nacional en este caso. En este caso no, en este caso esta carta se descartaría y únicamente en esta fase va a ser el republicano el que pueda mover. Como estáis viendo, la carta es impar, por lo tanto podrá realizar tres activaciones. Como estáis viendo, las cartas son bastante interesantes y este juego nos da la posibilidad, ya que es como si fuera una retirada, una activación de marcadores, nos da la posibilidad de jugar en solitario bastante bien, ¿vale? Porque en ningún momento sabemos qué fichas vamos a poder mover y cuánto y cómo, ¿vale? Por lo tanto, se genera un ambiente bastante curioso. Eso sí, las reglas del juego dice que cuando son dos jugadores los que juegan, los jugadores van descartando cartas, pero las que ellos vayan queriendo. Lógicamente tú tienes tu mazo de cartas y tú vas descartando cartas. En este caso lo vamos a hacer, como estoy jugando solo, lo vamos a hacer así, aleatoriamente. Bien, como digo, tenemos la posibilidad entonces de activar tres, realizar tres activaciones, ¿vale? Ya hemos hecho en el turno anterior una activación de movimiento y vamos ahora a hacer también activaciones de movimiento para atraer las unidades que se encuentran al este. Bien, vamos a movilizar esta unidad de blindado. 1, 2 y 3. Para ello gastamos una activación, ¿vale? Nos quedan dos activaciones aún. Os recuerdo que no tenemos ni artillería ni apoyo aéreo. Bien, vamos a movilizar las unidades de las brigadas internacionales que tenemos aquí. Tiene capacidad de movimiento de 2, por lo tanto, movemos 2. ¿Ok? Ya hemos movido, ya hemos realizado dos activaciones de las tres posibles. Y vamos a continuación a mover también unidades de más unidades de infantería, que nos va a venir bastante bien. Vamos a mover esta unidad aquí.
Vale, por lo tanto, de este modo ya hemos terminado la activación del jugador republicano. Descartamos la carta y a continuación volvemos a sacar más cartas. Sacamos más cartas. Como estáis viendo, vuelve a ganar el republicano. En este caso, una acción par. Por tanto, podremos realizar dos activaciones. Descartamos las cartas y realizamos dos activaciones. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es movilizar las unidades estas que se encuentran en el río, bajo al sur del río. Vamos a gastar para ello las dos activaciones. Una y dos para entrar y una y dos para entrar. Os recuerdo, una cosa que no hemos comentado es que los apilamientos, el límite de apilamiento, las unidades de infantería no pueden apilarse juntas. Lo único que podemos hacer, conseguir, es apilar una unidad de infantería con una unidad de blindado. ¿Vale? En este caso, los factores ofensivos se sumarían para un combate. ¿Vale? Eso es lo único que podemos realizar. Bien, con esto hemos hecho las dos posibles activaciones republicanas. Así que volvemos a sacar cartas. Como estáis viendo, es un juego bastante ligero, pero muy entretenido. Ya veréis que es bastante, bastante chulo. Vale, tenemos aquí otra sacada de cartas. Por fin, el jugador nacional va a poder realizar una acción. Que para su favor es par, ¿vale? Como estáis viendo. Por lo tanto, podemos realizar dos acciones. De las que queramos, ¿eh? De todas las que tenemos aquí. De momento, lógicamente, nos estamos moviendo porque, bueno, pues no necesitamos hacer otro tipo de cosas de momento. A medida que vayamos realizando acciones distintas, las iré lógicamente explicando. De momento, el movimiento ya estáis viendo que son las acciones que estamos viendo bastante básicas. Aquí ya estáis viendo que tenemos posibilidad de poder entablar un combate, ¿vale? El combate aquí tiene su curiosidad, ¿vale? Lo vamos a ver cuando llegue el momento, pero sí, es bastante curioso el tema del combate. Bien, lo que vamos a hacer es con las activaciones nacionales, que son las que tocan ahora, vamos a movilizar a las unidades que tenemos aquí en el oeste, ¿vale? Porque ya veis que la ciudad de Teruel está empezando ya a estar rodeada. Vamos a movilizar, por lo tanto, a 1, 2, una activación gastamos con esto, y vamos a gastar una de blindada, 1, 2 y 3. Para ir acercando ya unidades aquí a esta zona. Bien, de esta forma gastamos también una vez más la activación nacional. Continuamos. 5 para el nacional y 4 para el republicano. Por lo tanto, nuevamente, y en este caso al ser impar, son 3 activaciones las que va a realizar el jugador nacional. Seguimos acercando unidades a los objetivos. Vamos a ver. Vamos a meter 1 y 2. 2, vamos a gastar. El tema de los pueblos, por ejemplo, nos da un factor de más al defensor, ¿vale? A hora de defender, lógicamente. Así que vamos a acercarnos todo lo posible. Con esto gastamos una activación. Con esto gastamos dos activaciones. Y con esto gastamos 3 activaciones. Las 3 activaciones nacionales. Como estáis viendo, de momento es bastante rápido, ¿vale? Y parece un poquito como tonto el juego, pero una vez que ya empezamos a entablar combates, está bastante divertido, ¿vale? Está bastante divertido porque se generan unas situaciones muy, muy, muy curiosas, y es un juego que parezca pequeñito, en un mapa pequeñito, muy estratégico, ¿vale? Nos da mucho, tenemos mucho tiempo para pensar, nos va a tocar pensar muchas veces. Bien, ya hemos realizado entonces las activaciones nacionales una vez más. Volvemos a sacar cartas. Aquí tenemos un 6 para el nacional y un 5 para el republicano. Como estáis viendo, 3 turnos seguidos, o sea, 3 turnos, no, 3 fases seguidas de activación nacional. Por eso va cambiando mucho la estrategia. Tenemos, por lo tanto, 2 activaciones posibles. Bien, lo que vamos a hacer es, ahora sí, acercar a esta unidad de infantería ahí y a esta unidad de blindado, apilarla, porque tenemos posibilidad con la unidad de infantería. En este caso es la única forma posible que tenemos, ¿vale? En este caso sumaremos los factores ofensivos de las unidades. Hemos hecho 2 activaciones con esto y por lo tanto gastamos la activación nacional. Continuamos, seguimos. Sale un 1 para el nacional y un 5 para el republicano. Impar, por lo tanto podemos realizar 3 acciones. Ahora nos va a venir bastante bien. Bien, acciones posibles. Bueno, podemos
hacer muchas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, antes de nada, el tema de... bueno, quiero comentaros una cosa. Aquí, como estáis viendo, no aparece combate, ¿vale? El combate es asalto, ¿okay? No aparece como combate, aparece como asalto. Bien, como digo, tres activaciones para el jugador republicano. Vamos a hacer la acción de atrincheramiento, ¿vale? Así vamos aprendiendo cómo funciona. Vamos a intentar atrincherar a esta unidad que se encuentra en el bosque, ¿vale? Como dice aquí, el pinar de la muerte. Vamos a intentar atrincherar. ¿Qué conseguimos con el atrincheramiento? Por ejemplo, las unidades atrincheradas no pueden realizar movimiento o atacar, ¿vale? Por lo tanto, se quedan lógicamente atrincheradas. Eso sí, el atrincheramiento conlleva un menos uno al dado para los ataques de artillería y aviación. Bueno, y lógicamente para el asalto de las unidades de infantería. El marcador de atrincheramiento, por ejemplo, es retirado una vez la unidad salga del hexágono, ¿vale? Por lo tanto, se puede quedar la unidad todas las veces que queramos, todo el tiempo que queramos atrincherada. Como es muy buena posición este pinar, vamos a dejar a esa unidad atrincherada. Para ello vamos a colocarle el marcador de atrincheramiento. Aquí lo tenéis, ¿vale? Que como bien indica, modifica la tirada en menos uno al dado. Colocamos la unidad atrincherada y con este, con esta acción, lógicamente es una acción de atrincheramiento, gastamos uno de los tres posibilidades de activaciones que tenemos con la carta que hemos sacado anteriormente, ¿vale? Os recuerdo que era una carta impar, por lo tanto, hemos gastado uno de las tres activaciones. Al reloj seguido vamos también a colocar el atrincheramiento a esta otra unidad, ¿vale? Podemos colocar tantas unidades como queramos, ¿okay? Así ya vamos a fortalecer un poco esa posición para las unidades nacionales que quieran lógicamente atacarme. Y a continuación lo que vamos a hacer con la otra activación es hacer un movimiento de avance. Ahí queda. Muy bien, continuamos. Sacamos carta 8 para el nacional, 8 para el republicano. Nos viene fenomenal esto. ¿Qué pasa en este caso, en el caso de empate? Pues en caso de empate, el jugador que no hizo una activación en el turno, en la fase anterior, o sea, el nacional, acaba de mover el republicano, puede realizar una única acción. Así que es lo que vamos a hacer con esta carta, hacer una acción. Bien, ¿qué acción la que vamos a realizar? Vamos a realizar ahora la acción de combate, ¿vale? Vamos a realizar la acción de combate con estas dos unidades. Sí es cierto que los factores ofensivos son muy bajos, ¿vale? Son factores ofensivos muy bajos. Así que lo interesante sería, por ejemplo, sumarle el factor ofensivo de esta también posición. Podemos hacer en total un combate de tres factores de ataque contra la unidad de infantería que se encuentra en el Pinar de la Muerte. Bien, pero esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo tutorial, ¿vale? Os voy a dejar ahí un poquito con las ganas de ver cómo funciona el tema del combate, pero no quiero que los vídeos se alarguen demasiado, ¿vale? Por lo tanto, son 25 minutos lo que llevamos y creo que está pues bastante bien. Pues nada, gente, espero que os esté gustando la mecánica de este Breaking Tales, que la verdad es que es un juego, como he dicho, durante el vídeo bastante entretenido, muy facilito, muy rápido de desplegar y para echar un ratito, pues la verdad que está bastante bien. Así que sin más, gente, un saludo y nos vemos en siguientes tutoriales.